Cuando queráis. ¿Qué tal, Cristóbal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y otras veces lo vamos moito o traballo ofensivo do equipo, pero hoxe non só hai que lo vano o traballo ofensivo, ¿no? Sino o defensivo por as dificultades, por como que va a durar o partido. Bueno, yo creo que un entrenador siempre, aunque a veces para el espectador destaque más una faceta que otra, pero para el entrenador siempre buscar ese equilibrio entre la defensa y el ataque es vital, ¿no? Hoy ha sido un partido que ya sabíamos que iba a ser así, ya habíamos comentado que se iba a trabar mucho, con mucho juego directo, segundas jugadas, y que no podíamos irnos del partido, que iba a ser un partido que no, iba a ser difícil, que pudiéramos combinar con facilidad. Y que pudiéramos coger un ritmo, ¿no? Y yo creo que así ha sido. Yo creo que el equipo ha defendido bien todo ese juego directo, y luego pues no hemos tenido muchas ocasiones como igual otros días, pero sí que todas las ocasiones claras que ha habido en el partido las hemos tenido nosotros. La primera parte con respecto a la segunda, no sé si cambió algo en cuanto al ritmo de show, si paraste mucho precisamente por la claridad de esa idea de la pelota, ¿no? Bueno, siempre intentamos corregir cosas que vemos que en la primera parte pues no están saliendo o que teníamos previstas hacer y vemos que no aparecen. Siempre intentamos cambiar cosas, pero también, lógicamente, el nivel y la intensidad baja un poco por la fatiga, por la calor que hacía hoy, y entonces puedes aprovechar quizás mejor los espacios, pero luego se nos ha puesto muy cuesta arriba, nos hemos quedado con 10. Hemos mantenido el orden e intentábamos aprovechar alguna situación que pudiéramos tener para ganar el partido. ¿Queréis preguntar por dos decisiones arbitrales a ser por segundo cartón amarillo de Aéver y a penalti? Mira, al final yo creo que valorar y enjuiciar la labor de los árbitros no te conduce a nada. Yo creo que ellos intentan hacerlo lo mejor posible, igual que nosotros, y no voy a entrar en ninguna polémica de ningún tipo, y porque creo que el resultado está ahí. Vamos a seguir y mirar hacia adelante, y no queda otro. ¿Cómo vive el personal en el momento actual? ¿Con misión cumplida ya se piensa que ya está casi hecho? ¿O es ambicioso pensando que, bueno, a ver si se puede seguir en esta racha y llegar más a lo posible? Bueno, yo soy de una opinión que y se la transmito siempre a los jugadores, que una vez que me enfundo la camiseta del Racing y me pongo en el pecho este escudo, siempre que salgo al campo tengo que defenderlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto no ha acabado, ni mucho menos. Hay que seguir preparando el siguiente partido y no hay nada matemático, o sea que aún no se ha conseguido nada, ¿no? Hasta que no sea matemático y después, pues seguramente, si lo conseguimos, pues tendremos que pensar en todo lo que nos viene, ¿no? Partidos como este demuestran o avisan de lo que va a ser el final de temporada, todos los partidos van a ser. Bueno, todos nos jugamos algo, nosotros por arriba nos jugábamos algo y el Talavera por abajo, y son partidos complicadísimos, difíciles, ¿no? Y yo lo llevo diciendo toda la temporada y parece que es un tópico, pero no es así. Ganar un partido en esta categoría cuesta mucho y hay que tener los pies en el suelo, porque si no es muy difícil que podamos mantener la línea que llevamos. Con 10 el equipo no se ha descompuesto en ningún momento, eso también es... No, contento porque es un... Ves que el equipo sabe qué tiene que hacer en cada momento y no ha perdido el orden, se han visto que las líneas estaban juntas y con 10 no nos han generado ninguna situación. Entonces, no puedo estar más que contento por el trabajo del equipo. ¿Cómo